mames. No, 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 no. La última vez que te masturbaste. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Estoy súper feliz de hacer este video y que ustedes me estén acompañando. Si es la primera vez que están por aquí en mi canal, están invitados a que se vayan a suscribir para que empiecen a formar parte de esta gran, gran familia. Vicky, Mafi, Pau, Fati, Ignacia y Aurora son las personas a las que les envío un gran saludo. Gracias por apoyarme muchísimo y estar comentando siempre. Si quieren que los salude en mi próximo video, solo tienen que ir a mi Instagram y enviarme una captura de pantalla de que están suscritos a este canal. Amigos, este video se los juro que está cero planeado, de verdad, solo se me ocurrió y dije como, bueno, vamos a listarnos, vamos a grabar, vamos a tomar el computador. Y es que me puse a pensar en Badabun, cómo ha estado en un auge y todo el mundo está hablando de este tema, de que va a ser uno de los canales más grandes. Bueno, realmente ya lo es. Así que me puse a pensar, ¿cuáles habrán sido los primeros videos de Badabun? ¿Será que siempre fueron por la misma línea de videos? ¿Cambiaron un poco? Así que hoy ustedes me van a acompañar y vamos a reaccionar juntos a los primeros videos de Badabun. La primera vez que yo vi el nombre Badabun, que vi la marca, que vi ese logo, fue en Facebook. No estoy muy seguro, pero ese es el recuerdo que trae mi mente siempre que me dicen el nombre Badabun. Ya después YouTube me empezó a sugerir más videos de Badabun, que eran como cosas muy llamativas y siempre terminaba cayendo y viendo todos los videos. Vayan a comentar ustedes cuál fue la primera vez que escucharon o vieron a Badabun. Aquí estoy viendo el canal de Badabun. Vamos a ver cuándo fue que se creó. Dice que se unió el 13 de octubre del 2014. O sea, hace 4 años que existe Badabun, lo que no sé si desde ese año empezaron a subir videos, así que yo creo que aquí uno puede ir y ver, a ver. El video más antiguo fue... Mi internet burla, no entendí. Hace 4 años y se llama 10 cualidades que todo hombre desea de una mujer. Vamos a ver este video, que fue el primero. Vamos a reaccionar a ver qué tal. Oh my god, el logo. Wow, no tenía la narración. No estaba la voz de Víctor González. Bueno, no entendí. Wow, qué diferente el logo, la estética de los videos y todo súper diferente. Creo que sí. Wow. Ok, voy a buscar a ver qué más cosas interesantes me puedo encontrar. Oh, por Dios, familia, me acabo de encontrar un video. Realmente no tenía idea que Juan de Dios Pantoja estaba en Badabun. O sea, obviamente sí sabía, pero no tenía ese recuerdo tan marcado. Y justamente en los primeros videos. Este video se llama Mexicanas confiesan cuándo y cómo fue la última vez que se masturbaron. Oh, por Dios, vamos a verlo. ¿Cuándo fue la última vez que te masturbaste? No. ¡Qué incómodo que pregunten esto! ¡Oh, por Dios! Quiero saber, ¿cuándo fue la última? Juan de Dios se ve increíblemente diferente, ¡vean! Estaba, wow, otra persona totalmente. Es que te masturbas. ¿Qué, ayer? ¿Ayer? Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Juan de Dios Pantoja y el día de hoy me encuentro en la ciudad de Tijuana. ¡No, mamen! Vea el peinado y todo, se ve súper como súper joven. ¡Qué loco esto! Porque vamos a preguntarle a las chicas si se masturban. Es una pregunta fuerte, pero vamos a ver qué pasa. Mi nombre es Lisa. Mi nombre es Oslin Wizard. Vanessa. Gaby. Erika. No puedo creer, estoy impactado porque en serio Juan de Dios parece otra persona completamente. Ustedes conocían a Juan de Dios desde esa etapa. Perdón por el video, mi sobrinito está jugando por ahí, entonces ya tú sabes, chico. Ay, ya me dio más curiosidad y quiero ver si Juan de Dios sale más videos, así que voy a buscar si encuentro otro. No entendí. Aquí está otro que se llama las nalgadas más ricas que verás en internet. Resto de la semana inglesa. ¿Qué es esto? Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Javier Pantoja y el día de hoy me encuentro en un... ¡Wow! Parque, ¿qué es esto? Porque vamos a buscar chicas para hacer este bello juego, este bello reto, que tiene como nombre Semana Inglesa. Si la chica voltea hacia el mismo lado que tú volteaste, entonces ella ganó. ¿Qué es ese reto tan loco? Vamos a hacer la Semana Inglesa. Me da mucha risa porque, o sea, no sé, como que siempre reconozco a Juan de Dios y Kimberly porque mueven mucho las manos a la hora de hablar, entonces son como muy... Perdón por mi locura. Vamos a ver qué pasa aquí. No mames. Ok, Badabun siempre había tenido ese tipo de videos como de retos, entonces. ¡Qué loco! ¡Qué locura! O sea, tú tira una. ¡Es molio! No, sí, la cachetada de telenovela total.
Ah, ok, y cuando Dios habla le tiene que dar nalgadas. Y en, ay, ok, ya me acabo de acordar de algo. Esto es cuando Juan de, o sea, cuando el video de todo esto del boom de Kenny y Kimberly, Juan de Dios, que Juan de Dios y Kimberly contaron que Juan de Dios se fue a vivir a Tijuana para trabajar en Badaún, y como que ahí fue como cuando se peleaba con Kimberly por los videos y por no sé qué. Wow, ahora todo tiene sentido. Comenten ustedes si opinan lo mismo. No, una cachetada. Ay, si duele, ¿qué te pasa? Venga, a ver, venga. ¿Qué es esto? Estoy impactado. Es que no puedo dejar de ver a Juan de Dios por lo diferente que se ve. Es otra persona completamente. Listo, pasemos a otro video. Vamos a ver qué nos encontramos en el... Ya vi que esto está interesante. Ya me gustó ver estos videos de Badabun. Amigos, oh por Dios, me acabo de encontrar un video que dice youtubers colombianos probando dulces mexicanos por primera vez. Y no quiero creerlo, pero vi algo en la miniatura y estoy impactado. Así que voy a darle play. ¡No! ¡No, no, 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 no! Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén súper, súper bien. Mira, eran Kika y Tada y toda esta gente. Al lado de muchos amigos colombianos. Juan de Dios colaboró con... Impactado. Impactado, impactado. Javier, Ami, Mafe, Kika, Alejo, Matu, Camila y Santi colaborando con... Ok, yo porque no tenía idea que este video existía. Estoy demasiado impactado. No, no, no. Y Camila, matraca. No saben lo que les espera. Oh, por Dios, yo en serio estoy demasiado impactado, estoy demasiado confundido. O sea que todos estos chicos salen en Badabun. Hola a todos, todas, yo soy Javier Ramírez. Que te inspires. Wow, eso está demasiado extraño. Soy Ami Rodríguez. Me siento demasiado confundido por la vida. Yo soy la Mafe Méndez. Ay, esto no era. Ya era la semana de YouTube. Hola, hola, yo soy Kika Nieto. Oh, por Dios, Kika antes de todas las polémicas. ¿Qué tal, gente? Yo soy Alejo Suárez. Estoy demasiado impactado de este video. Yo soy Mato. No puedo creerlo, no puedo creerlo. No alcanzaron las camisas para Mato y Camila. Ok, ocupo caer en realidad. Juan de Dios ya tiene una colaboración con Ami Rodríguez, con Kika, con Javi, con Santi, con Camila, con Matu. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Yo no sabía de la existencia de este video. Siento que ustedes ya todos lo sabían y que hasta ahorita estoy descubriendo esto yo. Siento que tengo que ver este video completo. Obviamente no lo voy a poner a reaccionar todo el video, porque si no duraríamos como 1000 años. Siento que Ami se ve súper diferente. La Mafe con el pelo rojo, Kika estaba más güerita. Estoy en shock, amigos. Ok, ya no lo voy a poner a ver todo el video. Entonces vamos a pasar a otro que encontré y estoy muy emocionado, porque dice la evolución de la música, la mejor es la última. Pero viene la miniatura que sale alguien que ustedes quieren mucho, así que vamos a verlo. Como por Dios, con esta bandita era súper icónico en estos tiempos. Ay, la publicidad. Estoy muy nervioso porque quiero saber si es la persona que yo creí ver. Ay, no era. Ay, sí. ¡No manches! La Kimberly Loaiza. De repente. Oh, por Dios. Es la lindura mayor en sus inicios, literal. Antes de que fueran súper, 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 súper famosos. Ya no siento que estoy viendo a Badabun, literal. Siento que estoy viendo otro canal completamente diferente. Además, cuando yo salía demasiado en los videos de Badabun. El que ya se metió en el video completamente. Esto está demasiado épico. Badabun siendo épico desde momentos inmemorables, de verdad. Amigos, encontré otro video en el que sale Kimberly Loaiza, que se llama Cachetadas en cámara super lenta. Ok, vamos a ver este video. ¡Qué violencia! Hola, chicos, el día de hoy van a ver nada más y nada menos que cachetadas por el cámara. ¡Ven las manos! ¡Ven lo que les dije, las manos! Mueven demasiado las manos, son como muy expresivos. ¡Hola! Oigan, no quiero que me vean como abusiva o como que quiero golpear a los hombres. Solo hacemos esto para que disfruten de esta cámara. Así que alguien que me cuente, por favor. No manches. Oh, por Dios, estoy demasiado loco. Quiero adelantar a la parte de Juan de Dios. Vamos a ver. No. Los cachetes se ven todos, bro.
Wow, amigos. Creo que ya vimos demasiados videos. No sé qué decir, estoy demasiado impactado por todo lo que descubrí. Realmente no sabía que todo esto pertenecía a Badabun o perteneció a Badabun en su momento. Y es súper curioso porque si comparamos los primeros videos de Badabun a los videos de ahora, son completamente diferentes. O sea, son un concepto súper, 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 súper diferente. Así que quiero que vayan a comentar ustedes aquí abajito si opinan lo mismo, si creen que Badabun cambió demasiado. De verdad, creo que nunca voy a superar haber descubierto todos estos videos. Creo que son dinamita pura. Quiero que me digan también si quieren que reaccione a otros tipos de videos de Badabun, como los de Atrapando Infieles, que he visto muchos por ahí. Y bueno, familia, gracias por haberme acompañado a reaccionar a los videos de Badabun. Creo que he dicho la palabra Badabun como 1500 veces en este video, pero gracias por apoyarme, gracias por estar siempre aquí conmigo. De verdad que ustedes saben que los amo demasiado. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Por aquí les dejo toda mi redes sociales para que me vayan a seguir, y nosotros nos vemos en un próximo video.